en reproducción posiblemente es el factor limitante número uno, porque con respecto a la calidad embrionaria, sustituyendo gametos, el semen o el óvulo, al final, con unos embriones óptimos, vamos a transferirlos. Y el único factor que va a limitar esa implantación va a ser el endometrio. Por lo tanto, si el endometrio no es adecuado, no se va a producir la implantación. De ahí la importancia que tiene.